Un total de 1.500 trabajadores michoacanos forman parte del programa de jornaleros agrícolas temporales, que acudirán a Estados Unidos y Canadá para fortalecer al sector primario. Así lo señaló el director general del Servicio Nacional del Empleo, Dionisio Domínguez Espinosa, lanzando un llamado para que dicha experiencia pueda ser aprovechada para dotar de nuevas habilidades y tecnologías al sector laboral y, posteriormente, poderlas aprovechar en Michoacán, destacando que los trabajadores cuentan con toda la seguridad social, seguro de gastos médicos y prestaciones de ley para poder salvaguardar la estabilidad y retornar a sus comunidades. O sea, si ustedes ven, gracias al esfuerzo de todos podemos ir cambiando realidades en nuestras comunidades. Pero a muchos que buscan esta opción les decimos que ir a Canadá significa trabajar y trabajar con ganas y trabajar en serio, porque son jornadas de 8 y a veces hasta de 12 horas. Y muchos, cuando el vecino nos ve que tomamos la maleta y salimos para trabajar a Canadá, quisiera solo estar regresando con aquellos ingresos que ustedes trajeron a la comunidad, pero no cualquiera se atreve a salir de su comunidad, de su comodidad. Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Alfredo Anaya Orozco, resaltó que la finalidad es fortalecer dicho programa para asignar espacios a más trabajadores michoacanos, ya que si bien al momento se tienen listas enormes de espera, se espera asignar convenios con otros puntos como Florida, en lo que refiere al reclutamiento de trabajadores para la producción de jitomate, destacando que la derrama económica que traen consigo los jornaleros a sus respectivas comunidades alcanza los 350 millones de pesos por temporada. Hoy hablamos de trabajo agrícola en Canadá, pero estamos en las gestiones para que se abra a todas las áreas derivadas del trabajo agrícola. Es el empaque de los productos, es el manejo de la maquinaria pesada, pero que no solo sea que manejan el tractor o la camioneta porque apoyan a la empresa, sino que sea reconocido y pagado también conforme corresponde el sueldo del que es operador de maquinaria agrícola. En eso estamos trabajando, abriendo nuevas ocupaciones, incorporando temas como la ganadería, que es un área que no se había venido trabajando y hoy hemos mandado ya los primeros 47 trabajadores para la cría y engorda de ganado. Se están abriendo áreas para la salud, los técnicos en enfermería, las enfermeras, la licenciatura en turismo, en gastronomía, la prestación de servicios. Se va a estar abriendo también el área de la construcción. La construcción que ustedes conocen, que es la construcción en madera, no la tradicional que tenemos acá. Hoy nos están ya requiriendo trabajadores en el marco, no del programa de trabajadores agrícolas, del programa de trabajadores extranjeros temporales. Finalmente, de manera simbólica, se les hizo entrega de contratos y fechas de vuelo a todos los beneficiarios de dicho programa. Con las imágenes de Josué Vidales, Carla Martínez, Noti 13.